Antes de darle la bienvenida a Carlos Mariotti, que ya está aquí en cabina, debemos aprovechar para agradecer a Brugal y compañía que se integra hoy como patrocinador de este espacio, de este programa. Gracias a Brugal por, cre por confiar en nosotros y por apoyarnos en este nuevo en este nuevo año que ya comienza para este programa. Esta Brugal. Navidad, yo quiero beber. Aquí se va a beber. Pero es con Brugal que quiero. ¿Qué lo voy a hacer? El mejor rum, hermano. Sin duda. Br Br Brugal Quería me enseñó Franklin. a beber, a mí. ¿A quién? Brugal me enseñó a beber. No, pero Brugal entonces es un excelente, es un excelente maestro, Profesor. Poco, usted, un profesional. ¿eh? Oye, hermano, antes de entrar al acto de bandera en el colegio a las 7 de la mañana. ¿Cómo? Eso, ¿sí? No, pero Carlos, por Dios. No, no le doy idea. ¿Eh? ajá no, ok. No, Vámonos con lo del deporte. Hay muchos jóvenes oyendo. Ok, no, yo le doy idea. No, no. <laughs> no cancelan, ok. ¿Qué hombre es este? <ríe> <ríe> Un hombre que viene a <laughs> El músculo y la mente. Empieza, <laughs> empieza. Bueno, empieza. señores, arrancamos con la Fórmula 1. Recuerden que para manejar no se toma, que llega ya esta semana a Estados Unidos, llega a Norteamérica con el gran premio de Austin, Texas. Una carrera en donde la batalla por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton se intensifica, ya que viene con una diferencia de seis puntos y solamente quedan seis carreras en el calendario de la temporada 21. Eh, tenemos que contarán con la mayor cantidad de público en la historia del circuito de, de, de Austin. Ya están totalmente agotadas las boletas por primera vez. Por lo que este fin de semana será un fin de semana decisivo para los fanáticos del motor de Fórmula 1. En la MLB tenemos que Albert Pujols en el día de ayer se convirtió en el jugador más longevo con múltiples juegos de hits, en la mis, eh, de, de dos hits o más en la misma postemporada desde el 2011, mientras que Vladimir Guerrero Jr., Bryce Harper y Shohei Otani fueron seleccionados como los finalistas para ser el jugador del año en los premios Player Choice Awards, que como dice su nombre, son elegidos los ganadores por los mismos peloteros de la MLB. Chris Taylor se convirtió, Chris Taylor de los Dodgers, que ayer dio un ejemplo manteniendo a los Dodgers con vidas, se convirtió en el primer jugador en la historia de las mayores en conectar tres honrones en un juego que en el en cual su equipo se enfrenta a una eliminatoria en la postemporada. Se une a Albert Pujols, que lo hizo en el 2011, pero no en un juego de eliminatoria, y a Pablo Sandoval, que lo hizo en el 2012, como los únicos tres en conectar a tres honrones en postemporada y con un total de cuatro en los juegos de postemporada. Los Ángeles Dodgers, como comentábamos, se mantienen con vida eh, tras vencer 11 carreras por dos a los Bravos de Atlanta, que lideran actualmente la serie 3 a 2. Hoy llega el juego 6 de Boston contra Houston, en donde Houston busca imitar a los Dodgers y manten, perdón, Boston busca imitar a los Dodgers para mantenerse con vida en una serie que está 3 a 2 a favor de Houston y forzar un juego 7 y mañana llega el juego 6 de los Dodgers contra los Bravos. En la NBA ya la NBA en entregó la revelación número 3 del equipo de aniversario, los 75 años. 75 jugadores que fueron seleccionados como los mejores 75 los 75 años que lleva la NBA. En la, en la lista número 3 salieron jugadores como Carmelo Anthony, Dwayne Wade, LeBron James, que se unen a Chris Paul, que salió en el día 2, completando el Banana Crew Boat. Eh, ya están ahí, ahí seleccionados. Salió Kobe Bryant como uno de los mejores. Ray Allen, Stephen Curry, Anthony Davis. Russell Westbrook, completando así tres jugadores, cuatro jugadores del equipo de los Lakers, Westbrook, Anthony Davis, LeBron James y Carmelo Anthony, Paul Pierce fue seleccionado, Shaquille O'Neal, Damian Lillard, Jason Kidd, entre muchos otros. También tenemos unos cuantos notables jugadores que no fueron seleccionados, que fueron dejados fuera, como lo son Dwight Howard, Vince Carter, Tracy McGrady, Dikembe Butombo y Kyrie Irving. Mientras que Miami vio un ejemplo en el día de ayer y dominó a los Milwaukee Bucks, eh, de una manera abusiva solamente en el primer cuarto le anotaron 40 puntos a 17 a los Milwaukee Bucks dejando un resultado final de 137 a 95 Atlanta venció a Dallas 103 a 87 Ice Trail le ganó a Luka Magic demostrando que la profundidad que tiene el equipo de Atlanta fue mejor que la magia que tiene Luca Doncic y los Dallas Mavericks el hombre más entretenido ahora mismo en la NBA, sin lugar a dudas, es Stephen Curry, quien en su segundo juego terminó con un doble doble nueva vez. 45 puntos, 25 de estos en el primer cuarto, y 10 rebotes en la victoria de Golden State, 115 por 113, sobre Los Ángeles Clippers. Hoy llega Los Ángeles Lakers contra Phoenix, Brooklyn se enfrenta a Filadelfia, en donde ya salen los reportes de que Ben Simmons eh, tuvo una reunión con todo el equipo y toda la gerencia de los Filadelfia, Sixers, en donde comentaba que no está preparado todavía mentalmente para jugar e integrarse al equipo. Eh, los Pacers de Indiana y Chris Duarte llegan a enfrentarse a los Washington Wizards, mientras que los Chicago Bulls vienen renovados, que ya tienen una primera victoria en esta temporada contra los Pelícalos de Nuevo Orleans Bueno, muy entretenidos los deportes de hoy. 75 jugadores de la NBA en su 75 aniversario, la Liga A. Uh, Lanzado esta lista de quienes han sido los más trascendentes durante toda la historia. ¿Quién crees que se quedó fuera, Carlos? Bueno, yo comentaba que dentro de los que más de renombre ya se han mencionado y que han peleado los fanáticos, está Dwight Howard, está Kyrie Irving, está Vince Carter, está Tracy McGrady y entre muchísimos otros está D. Kevin Butombo. Y tú te vas por temporadas y por siglos de la NBA, vas a encontrar muchos jugadores que se quedan, pero al final hay que tener en cuenta que solo eran 75. Claro, y durante 75 años, jugadores que quizás uno no conoce, que al inicio de la liga fueron muy importantes Exacto. para su crecimiento. Sin embargo, yo creo que, que fue una injusticia lo cometido con Tracy McGrady. Tracy McGrady fue un jugador que marcó una época en el baloncesto de la, de la NBA. Y, y una pregunta, fuera de, de, del baloncesto, yéndonos a uno de los datos que usted dio sobre lo ocurrido ayer en las grandes ligas. ¿Qué ¿Usted cree, señor Mariotti Paz, don Carlos? Que los Dodgers logren hacer un comeback frente a los Bravos de Atlanta. O sea, ¿Usted cree que.? que bueno, completen si juegan esa juega como jugaron ayer, pueden empatar y forzar un juego un juego 6, un juego 7. ¿Cuál, ¿Cuál fue el último equipo que hizo eso? En la NBA fueron los Lakers. En los Lakers? <risa> <risa> Mentira, fue Cleveland bueno, en la NBA. En la NBA. Taylor no sé. de, que Chris Taylor de tres cuadrangulares. En cada juego me parece complicado. No, y que pudieron dominar ayer a Freeman y a los Bravos, pero los Bravos tienen esos bates calientes. Son bravos esos tipos. No, no, no es fácil que ponerlo a ellos dos o tres juegos seguidos y que, que no baten. Ahora, ¿tú sabes por qué ellos se salvan todito? Porque el mejor equipo de la Grande Liga no está ahí. Por eso no llegó. ¿Eh? Los Yankees de Nueva York. Mira, te quería preguntar que cuando arranca ya la temporada de nosotros, cuando inician los juegos aquí, en de la Lidón, dominicana, que estoy, estoy esperando mis águilas. Eh, hoy estamos a 22, uh -huh. estamos como a 6, 7 días. El 29, 25 arranca. Ah, estamos peneando para yo ponerme mi amarillita como mi micrófono. ¿Todos <laughs> para el play? Sí. Continuamos.